En el día de ayer ha comenzado inicio, más precisamente en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, entregarse el nuevo carnet de PAMI, que básicamente es una tarjeta de los tipos de crédito con una barra magnética, un código de seguridad, que va a ser el nuevo carnet de nuestros afiliados. En esta primera etapa se comenzó por la provincia de Córdoba, se va a seguir distribuyendo a lo largo y a lo ancho del país. Y a la provincia de Catamarca le toca en el mes de enero. Obviamente que estamos hablando de casi 5 millones de afiliados a los que hay que distribuirles. Y es muy importante, y sobre todo a ustedes que me permitan, de llevarle tranquilidad, porque el carnet les va a llegar a su domicilio a nuestros afiliados. No hace falta que vayan a ninguna agencia, ni departamental, ni local. Simplemente les va a llegar a su domicilio por un correo. Ellos la van a recibir o lo puede recibir un pariente. Lo que sí hace falta después de ello es que la activen a un 0800 que tiene a disposición PAMI o a través de la página de internet que tiene PAMI. Y también llevar la tranquilidad que mientras ellos no reciban el carnet y no lo activen, el carnet actual es el que está Sigue en vigente. vigencia. Exactamente, que se ¿Qué queden características tranquilos. tiene, doctor, este carnet? ¿Cuáles Tiene son las una características? serie en esta primera etapa de distribución. Después nos va a seguir la segunda etapa, que a través de esa tarjeta y dispositivos electrónicos van a permitir tanto aquellas renovaciones de medicamentos, por ejemplo, ya no tener que ir a las agencias, sino directamente va a estar cargada a través del sistema en esa, por esa vía en esa tarjeta. También con el médico de cabecera va a ser mucho más importante tener esto y sobre todo nos va a permitir tener una seguridad en las prácticas y en la eficiencia de la misma a través de este sistema que nos permite la informática, ¿no?